Este año los festejos patrios oficiales van a ser virtuales. El director de Acción Cívica del Gobierno del Estado confirmó que por la pandemia el desfile del 16 de septiembre no va a tener invitados. Van a participar solamente 100 elementos y los únicos presentes van a ser las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Además que para reducir los riesgos y por recomendación de la Secretaría de Salud, este año tampoco habrá abanderamiento de escoltas. Estamos trabajando nosotros y estamos en la mejor disposición de colaborar porque esa es la indicación, que respetar las autoridades, respetar las autoridades electorales, las autoridades electas. Tenemos una actitud totalmente de respeto y de colaboración, en lo absoluto. Hasta el momento, salvo ajustes de agenda, 9 de la mañana, pero comenzamos 8:45 con la bandera monumental. De ahí ya nos trasladamos como todos los años al presidio, iniciamos el desfile.